Okay. Mi nombre es soy la doctora Alfonsina Candielo, soy cardióloga del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires y estoy coordinando la... Okay. Y soy coordinadora de la iniciativa STEM for Life en Argentina. Bueno, cuéntanos un poquito de qué va a hablar hoy. Bien, la idea es presentar un poco de qué se trata esta iniciativa, que es una iniciativa que surge en el año 2009 en Europa. Y el objetivo principal es mejorar el acceso de los pacientes que están cursando un infarto agudo de miocardio a un tratamiento de reperfusión de calidad. Entonces, básicamente, la iniciativa, digamos, estimula la formación de redes para el tratamiento de los pacientes que están cursando un infarto agudo de miocardio. ¿Y nos puede ampliar un poquito más, por lo menos, los principales conceptos que van a charlar? Sí, sin duda. Primero se va a hablar de la problemática local del infarto agudo de los pacientes que están cursando un infarto agudo miocardio. La importancia de tratar a estos pacientes a tiempo, porque el tratamiento del infarto es tiempo dependiente, o sea, cuanto mayor tiempo pasa desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente recibe el tratamiento, cuanto más mayor es ese tiempo, peor es el pronóstico del paciente y mayor su mortalidad. Entonces, lo que se va a centrar también, digamos, esta reunión es en establecer las mejores estrategias de tratamiento para cada localidad y para cada ciudad. Claro. ¿Hay algún tipo de estadísticas en ese tema? La realidad es que nosotros, en nuestro país, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad y son responsables, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, del 30% de las muertes en Argentina. Y a su vez, alrededor de 16.000 muertes se producen por año por infarto agudo de miocardio. Sí, con lo cual, digamos, es una de las patologías cardiovasculares que generan mayor mortalidad y son los también es responsable de la pérdida de calidad de vida y de años de vida útil de los pacientes. Sí, digamos un nombre también. Soy el doctor Pedro Sangronis, soy cardiólogo intervencionista, jefe de hemodinamia del Hospital Provincial del Centenario de Rosario. Poco la realidad y por el motivo que me invitó el doctor Ingaramo fue para contar la experiencia de lo que nosotros hicimos en los hospitales públicos. Hasta hace un tiempo, antes de esta iniciativa, no había una verdadera organización entre los diferentes hospitales. O sea que un paciente con un infarto podía ir a cualquiera de ellos. Y no todos tenían los mismos recursos para enfrentar el infarto. Entonces la idea, como en el Hospital Centenario, era el que contaba con un servicio capaz de hacer esta intervención por vía endovascular e implantar un stent, la idea es que se generó una red para que si un paciente consulta el servicio de emergencia directamente lo lleva al Centenario. Y si consulta otro hospital, porque a veces el paciente no sabe lo que tiene y va a cualquier hospital, ese hospital haga el diagnóstico precoz y genere la derivación inmediata para el Hospital Centenarios. Antes era un poco el azar lo que podía hacer que un paciente fuera a un lugar o al otro. De cualquier manera, él no es el único tratamiento, porque a veces hacer una angioplastia y poner un stent es el mejor tratamiento, pero a veces es tiempo dependiente. Y si un paciente está en algún pueblo alejado de Rosario y va a demorar mucho tiempo en llegar, lo ideal es hacer una medicación que se llama trombolítico y después proceder a derivarlo. Pero esa medicación ya va a ir intentando disolver el coágulo que tapa la arteria para que el paciente llegue en mejores condiciones. ¿Cuánto hace que viene implementando esta forma de trabajo? La forma de trabajo en red tiene 2 años y rápidamente se vieron resultados. No solo aumentó la cantidad de pacientes que llegaron con infarto, sino que mejoraron los tiempos, o sea, llegaron más rápido, que es eso a lo que apuntamos. Tratar más gente, pero en un tiempo más corto. ¿Y acá en una escala como ciudad como Rafaela se puede realizar lo mismo? Sí, por supuesto, porque en lo que decíamos, los recursos casi siempre son los mismos y están en los lugares. Lo que a veces falta es la organización para definir previamente qué hacer y que los médicos conozcan la organización. Así claro. Cuando también el médico que lo detecta sepa qué hacer. Bien, y finalmente, doctor, su nombre. Yo soy el doctor Claudio Cigalini, soy cardiólogo intervencionista, soy el jefe del departamento de cardiología del Sanatorio Los Arroyos, del Grupo Gama, de Rosario. Y bueno, también vengo a hablar del tema de infarto. Lo mío es hoy fundamentalmente tratar de buscar una alternativa para que los pacientes tengan un adecuado tratamiento cuando la demora al inicio del tratamiento es importante. Por ejemplo, cuando, como lo explicaba el doctor Sangronis, hay dificultades para ser trasladado.
Hace no muchos años, un porcentaje grande de pacientes, alrededor casi de la mitad, no llegaban a recibir un tratamiento de reperfusión al infarto, que es el tratamiento ideal como inicio para disminuir la mortalidad de este cuadro, destapar la arteria coronaria que ocluyó y que motivó el infarto. Gracias a la iniciativa Stanford Life y a otras iniciativas que hay en el país, ese porcentaje ha mejorado enormemente y hoy aproximadamente ya el 85% de los pacientes llega a un tratamiento. El problema que tenemos ahora son los tiempos. Ese tratamiento, para ser efectivo, tiene que llegar en determinado tiempo y la realidad es que todavía en eso estamos en deuda. Los tiempos siguen siendo prolongados. Entonces, lo que vamos a discutir en estas charlas es distintas alternativas de combinar un tratamiento farmacológico con el tratamiento invasivo para acelerar esos tiempos, para que los pacientes puedan reperfundir sus arterias en los tiempos que son recomendados. ¿Y cuáles son esos tiempos? ¿Está muy lejos todavía? Mira, digamos, desde que se realiza el diagnóstico del infarto, lo que te recomiendan todas las guías internacionales es que no tengan que pasar más de 2 horas para que esté la arteria abierta. Eso se está cumpliendo, de acuerdo al último registro nacional, en aproximadamente 60% de los casos. O sea que hay un 40% de pacientes que se están atendiendo fuera de tiempo. El exceso de demora acarrea una mayor mortalidad, o sea que tenemos que asumir que se nos están muriendo gente porque no las tratamos a tiempo. Entonces, hay una estrategia que se llama fármaco invasiva, que es la de combinar, iniciar un tratamiento farmacológico para destapar la arteria. Eso necesita de poca complejidad, lo puede hacer cualquier médico en un consultorio guiado, por ejemplo, por telemedicina, guiado a distancia por alguien que le interprete el electro. Y ese paciente sí ser derivado, una vez iniciado el tratamiento, rápidamente a un centro de alta complejidad que disponga de un servicio de cardiología intervencionista que le pueda hacer una angioplastia, si es que lo necesita, para terminar el tratamiento.